Titulares de la prensa mexicana del miércoles 21 de septiembre de 2016. Reforma. Ligan con extorsión a Cercano de Monreal. Pedro Pablo de Antuñano, exdirector jurídico de la delegación Cuauhtémoc, es investigado por cobros a locatarios para permitirles operar. La Jornada. Condonó el SAT impuestos por 5.6 mil millones de pesos. Empresas, el Instituto Politécnico Nacional y personas físicas entre beneficiados. El Universal. Exige clero esclarecer asesinato de curas. Sacerdotes, víctimas de una inexcusable violencia. Papa. México, el país más peligroso para oficiar, advierte la SEM. Milenio. Mataron a clérigos por 5 mil pesos y dos vehículos. El Papa condena el homicidio y lamenta la violencia inexcusable a que fueron sometidos. El Financiero. México mejora en regulación. Doing Business en México 2016 señala que algunas entidades están alcanzando niveles equiparables a los internacionales. Aguascalientes es el mejor estado para hacer negocios en el país. Excelsior. Hacer muros es aislarse. Obama. Debemos rechazar cualquier forma de fundamentalismo, racismo y la creencia de una superioridad étnica, expresó en alusión a Donald Trump. El Economista. Tipo de cambio rompe el techo. Factores como las elecciones de Estados Unidos, la próxima decisión de la Fed y hasta la reunión de la OPEP, así como otros de orden interno, han minado a la moneda mexicana. 24 horas. La PGR da un giro al caso Ayotzinapa. Ubica 40 nuevos sitios de Cocula para buscar a los normalistas desaparecidos. La Crónica. EPN llama a no caer en trampa de la demagogia. Es sumamente grave el deterioro del respaldo ciudadano a la democracia, dice. La Razón. Alerta Obama sobre populistas con pulmones autoritarios. El mandatario de Estados Unidos afirma que estos políticos pueden venir de la izquierda o de la derecha. Más información en nuestro sitio www.aristeguinoticias.com y en nuestras redes sociales, Twitter @aristeguionline y Facebook / aristeguionline. Le informó José Luis Sánchez Macías.